parar. Ey, look at me now, no va a parar. Ey, look at me now, no va a parar. No, no, look at me now, hey, no va a parar. Na, na. Bueno, Mari, tú sabes, yo te quiero mucho. Yo no es por meterte presión y que te estreses, pero sos la máxima representante de la República de Colombia en estos momentos y el país está en tus manos. Confiamos en ti, Diosito, que la vas a romper. Confíen, confíen. Tengo algunas de las cosas más elementales quizás del viaje para mí. Soy bastante friki de la ropa. Luego por aquí tenemos pequeños amuletos, por así llamarlo. Por ejemplo, estos son algunas cartas de seguidores. Intento llevar alguna conmigo en los viajes para recordar también lo que podemos llegar a ser para ellos, que motivo un montón. ¿Qué tal? Mi nombre es Eder Lozano, mejor conocido como Raptor. Soy el actual campeón de Red Bull Batalla y este año vamos a defender el título en Chile, Viña del Mar. A mí me emociona mucho el hecho de que vaya a haber público. Me emociona mucho, güey. Ya el hecho de tirar un punchline y escuchar acá como toda la gente. Va a estar chido. Va a estar bueno. Pensé que puede ser mi última Red Bull. La hace súper especial, es como el último baile. Me están hablando de esto ahora, un poco de dolor de panza me da. 8 años me preparé para este momento y creo que al fin tienen un motivo. Porque no es cualquier internacional. Es una internacional en Chile, en el país más rapero del mundo. Y yo soy uno de los tipos más raperos del mundo. Adiós, cositos gordos. Yo veía, por ejemplo, Viña del Mar y yo decía, uy, ¿te imaginas uno estar en ese escenario? Yo decía, ay, oh, qué bueno sería rapear en Chile y voy a cumplir mi sueño. Llegamos al aeropuerto de Santiago. Llegamos. Por fin. Yo pienso ver más gaviotas que Popeye, Gatembe. Como le ando pegando al ritmo. Está a punto que tu hermana lo tenga de ritmo. Cambiando el algoritmo. Subiendo y bajando igualito al Bitcoin. Igualito al Bitcoin, que es lo que hay. Estamos con los compas haciendo freestyle. Este compa ya se tiene cabeza con megabyte. Yo tengo tantos bits, yo me siento un terabyte. Porque yo ni sé, y eso que soy ingeniero y estudié. Eso se ve. Como lo ven, es mi fan. Rapeando 2 o 3, ¿dónde están los demás? Hacia la Red Bull batalla, voy a decapitar. Ustedes vengan solos, que yo me traje un clan. El Johnny dice, tengo el verso en la mente. Yo le digo, no lo sé, pero sale potente. Si a fin de cuentas hay que hacerlo de siempre. Y es verdad, estamos contentos porque vuelve la gente. El público para el freestyler es alimento. Y también creo que es lo que levanta el nivel de la batalla. Como que te da ganas de hacer que explote. Vos mirás a la gente y lo único que te imaginás son las manos arriba. No sé, lo comparo mucho con la energía de gol cuando gritan en los estadios y que se vuelve todo una locura y una explosión. Así lo siento, como cuando clavas un punchline y todo el mundo se vuelve loco, es algo que no creo que vivas de otra manera. La vuelta del público yo creo que conecta con muchas cosas, porque el público chileno es muy pasional. Están con mucha energía guardada por el COVID, cuarentena. Vuelven ahora, encima hay como una sed de victoria de Chile y eso se va a combinar y va a ser nuclear. Esta vista está increíble. El mar es muy bonito. ¿Podemos hacer una fotito? ¡Claro! ¡Selfie! 5.000 por risa. 3, 2, 1. ¡Pac-Man! Maritea, oye.
¿Sabes qué? Yo quería hacerte una consulta. Sí. Quería tirarme un ring contigo. ¿Por qué? Porque me gusta cómo le poní y quiero que midamos el talento. Ok. ¿Se dale, da? Dale. ¿Se da? Sí. Ya, ya, ya. Tres, más. Dos, uno. Tiempo dale. De al tiempo, estás en mi puerto. Tú sabes que estás de blanco, yo de negro y tú no talento. No me importa, yo paso los lobos lentos. Porque en la calle yo nunca me desconcentro. Es como el yin-yang en equilibrio perfecto. Porque estamos rapeando en el concepto. Sin contexto, sin pretextos. 100% improvisado y sin textos. Hey. Y sin texto, yo no tampoco tengo texto. Pero si me tiras a mí sin la mitad de respuesta, la respuesta va, va a lo correcto, va certero. Y si tú te certeras, me manifiesto. Una cosa es tener las respuestas y otra cosa es que sean correctas. Pero son cosas de la vida, a veces se acepta que rimo y tengo la receta. Para enfrentar los problemas, enfrento a cualquier contrincante. Gracias a Dios yo no soy participante, tampoco soy principiante. Me había equivocado, pero la arreglé al instante. Pac-Man. ¡Asesino! 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 Estar en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, la verdad que es un sueño hecho realidad tanto para mí como artista asesino presentarme ahí, como para nuestro movimiento, nuestra disciplina de las batallas de freestyle, estar plantados en este escenario. Estamos aquí en la mítica Quinta Vergara, que es la sede que ha albergado el festival más importante de Latinoamérica acá en Chile. Y han pasado los mejores artistas de todo el mundo. No, y esto, todo esto tiene un mito, el famoso monstruo de la quinta. El público se le llama el monstruo de la quinta. ¿El monstruo? El monstruo, que es lo más exigente. De hecho, han abucheado artistas importantes, sobre todo los humoristas sufren harto acá. Nacionales e internacionales han sufrido, han sangrado en el escenario por culpa del monstruo de la quinta. ¿Eso quiere decir que a Esconde le va a ir bien o mal? No lo sé. No le gusta hacer chistes. Tú eres más viejo que asesino. Yo soy, yo opino que yo soy el freestyler más viejo de la escena hoy en día. Soy el viejo promesa. Entonces hay chicos jóvenes como yo, Gazir, Reverse, que tenemos 19 años los tres. ¿Y qué opinas tú de eso? Yo lo encuentro algo hermoso, bro. Pero igual son tendencias nuevas. O sea, tú tienes otro enfoque del freestyle al cual tengo yo. Y es entretenido conversar en el micrófono, compitiendo, diciendo, oye, ¿esto es así o no es así? Sí. Así que respeto, hermano. Salga todo. El respeto para ti también, ¿eh? Sí, digo, bro. Póngale, muchacho. Rompiendo tu ritmo de los 17, de todos esos cabrones que mejor le mete. Yo no solo escribo por par de billetes, sino porque tengo tremendo piquete. Yo siempre ando con mi combo, listo por si suena el bombo. Ando tranquilo, pero si me tiran respondo. Los gallos vienen de lugares así como vengo yo, de poblaciones, de lugares bajos. Y es bueno porque lo lograron y salir de estas situaciones, de estas poblaciones en momentos crítico es muy difícil. Se asombro entre los escombros, porque yo soy el mati, el que no quita el hombro. Por favor, yo con toda la agua prendida y más descarado. Oye, el sábado es la batalla de la Red Bull. Sí, ¿qué pasa? ¿Vamos a ir o no? Yo voy. Sería bueno para ir o no. Yo voy a ver a Maritea, hermano, yo. La Maritea. Sí, voy, le pone todo bueno, porque te partió. Pero orgulloso, hermano, ¿quién más? ¿Quién está aquí a él? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a la final internacional de Red Bull Batalla 2021. ¡Vamos, gente! ¿Cómo
Mi nombre es CO2 y tendré el honor de acompañarlos esta noche junto a una gran amiga. Desde España, ¿quién? Recibamos con un fuerte ruido a Queen Mary. ¡Buenas noches, Chile! Hoy vamos a disfrutar, llorar, reír y festejar juntos. Esta noche, los mejores freestylers de habla hispana se batirán por el título de campeón internacional en este certamen tan especial, la 15ª edición de Red Bull Batalla. Primero me voy a probar la ropa que me han hecho, que todavía no sé si me vale porque me ha crecido un montón la tripa. Yo fui en septiembre y no puedo creerlo. Bueno, estoy de... Bueno, ya voy a... Llevo justo a los 6 ahora, 6 meses. Yo la vi normal, pero ya, era Queen Mary, era. Ahora soy Queen Mami. ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Queen Mami! ¡Eso! Eres el campeón, acabas de ganar, ¿sabes lo que digo? Super. Chavales, no se puede tocar trofeo antes, no va a ganar ni Dios. Han tocado todos, ¿no? Por eso digo, no va a ganar nadie. Yo una vez brillo el bicampeonato y la poker. Ya si la estamos cagando, cagarla bien. I'm fucked. Ya tocamos el cinturón, campeón, ya valió verga. Es lindo, ¿no? Volver al ruedo junto con la gente. Sí, siempre hace falta como toda su energía, como sus vibras. Fueron épocas re difíciles las que trajo la pandemia. Yo creo que el calor humano era necesario, ¿no? Como el de el abrazo, más allá de esa, que te pidan fotos y todo eso. Claro. Cuando la persona esa se te acerca, sentís varias veces, viste, que les tiembla la mano y no pueden sacar la foto del temblor o que... Ha pasado, que los abrazás y sentís el corazón. Sí, justo así te iba a decir. Eso es una locura, eso es una locura. Ya, muchachos, vamos a comenzar el ensayo. Por favor, todas sus posiciones. De verdad estoy como bien emocionado por el poder estar, digamos, en la quinta, lo que significa para un chileno, digamos, animar en la Quinta Vergara y además en un internacional de Red Bull. Me gusta mucho el base, la verdad, pero también le tengo mucha fe a la Maritea. El solo hecho de saber que es la única mujer ya es una presión pública. Imagínate estar dentro y ser ella. Yo creo que debe ser terrible, Brigido. Hay que caminar aquí una escuadra, ¿no? Hay que ir a la Golfo a tomar la mesa. Oye, igual me compraría una pelea. Tan bonita, ¿ves? Buena, buena. La Red Bull, vecino, hoy día a las 9 de la noche. ¿A dónde? En la tele, po. ¡Chao! Para mí el freestyle es una herramienta de la cultura hip hop para llamar
a la gente a expresarse y a enfrentar muchas adversidades que de repente no están las herramientas, no están los recursos, y ahí está el hip hop con el freestyle en bandeja para todos. Ya no importa, pero no tiren toalla. Todos los que vinieron de aquí o de allá vienen poniéndole desde el principio agallas. ¡Eso! ¡Uh! ¡Un ruido! ¿Vamos? Tremendo, tremendo escenario así. Que nos puede hacer la final, ¿no? Sí, Julio. No, encima que es uno de los escenarios más importantes post-coreo de Latinoamérica. Sí. Allá ahí. Me estoy emocionando, parece. ¿Te imaginas estar cantando ahí o no? Yo sé que ustedes pueden hacer temas improvisados y súper rápido. Allá ahí. Pero si le ponen un poquito más, pueden hacer un tema mejor. Pues. Sí. Hermano, está recién al principio. Después vamos a ser parte de esto, porque yo sé que si yo le pongo bueno, me mentalizo, vamos a ser parte de esto, no vamos a estar más como público. Y van a estar ustedes atrás mío representándome como siempre. A la red full guayo. Estamos esperando la Red Bull batalla. Estamos aquí con la gente, estamos sacando a galla. Es mi hermanito, la rima a mí no me falla, porque no soy rapero todavía, pero voy pa' allá, pa' allá. Improvisando con los cabros en el centro, yo me represento con los cabros, estoy atento, aprovechando el momento. Saludo a los cabros que están atentos. Oiga, llámenle a la Maritea, po. Salga a sacarse unas fotitos. Yo solo tengo que saludar. Hola, clan. ¿Cómo estás, queridísima? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué? Este cubo. Por Dios. Vendo maní confitado, maní salado, tengo palomita, palmera, pero lo más común es lo que vendo más esto. Vivo acá en la Quinta Vergara, vengo trabajando más de 30 años. Trabajaba por ser acá el Festival de Viña, el Circo Jumbo, otro artista. Primera vez que vengo a un rapero. Vendo colgantes, encendedores, mascarillas, de estas credenciales, poleritas, gorritos. Y esto todo lo fabricamos yo y mi hermano. Así que un saludo desde Red Bull Viña para el mundo entero. Tijera y cortas el aire acá dentro de él.
el día, cabrones, tienen que salir a dar su mejor batalla. La batalla es con ustedes y recuerden que independientemente de los resultados, de aquí pueden salir muchas cosas que son de mucho provecho para su carrera, para el movimiento de todos nosotros. Mucha mierda, cabrones. Vamos a darle. ¡Vamos! 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 Los hemos extrañado un montón. Valió la pena la espera. Nos reencontramos aquí en Chile en el mejor escenario posible. En la Quinta Vergara, en Viña del Mar. ¡Para todo el mundo! ¡Ruido! Hoy, los mejores MCs de habla hispana se están jugando el título de campeón internacional en la 15ª edición de Red Bull Batalla. ¡Quiero un fuerte ruido, Chile! Estamos listos entonces para que empecemos de una vez por todas. ¡Vamos con la batalla! ¡Asesino Pocho! ¡Tres, dos, uno! Yo te lo explico. Voy rapeado y bonito, pero mientras haya un tico, el bicampeonato seguirá siendo un mito. Nadie me para ni se me compara, cuando llego asesino siempre dispara. Hoy vengo haciendo la rima, siempre voy dejando bien alta la vara. Yeah. Este quiere hablar de la Quinta Vergara, pues yo soy Enrique Iglesias porque te parto la cara. ¡Pana! Sí, 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 le parto el rostro, soy muy tosco. Un aplauso, lo aplasto como un mosco. Yeah. Te voy a comer yo, eso lo reconozco. Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo. Muchísimo, pero también lo hizo más interesante. Haber pasado por tanto sufrimiento, logré estar ahí, entonces no podría ser tan egoísta conmigo mismo y no permitirme disfrutar el hecho de que sucedió algo que busqué un montón que pase. Lo disfruté, di el máximo y estoy feliz con lo que hice. Se me viene a la mente todos los años que hemos tenido que pasar picando y picando piedra, tocando puertas para estar aquí. Entonces se me viene a la cabeza saber que todo ha valido la pena, que cada esfuerzo, que cada entrenamiento nos trajo aquí. Podemos ver que los competidores ya están listos para enfrentar cuartos de final. El público está listo, la quinta está lista. Adelante, por favor, CO2. De verdad que tengo hambre, y vienen mis peces como si fueran enjambre, cabrón. Así que viene la competición, no empieces a tirar sangre enfrente de un tiburón. ¿Qué pasa, asesino? ¿Sacarás otra escrita? Sí. Sácalas preparadas y es toda dinamita. Es un pulpo, tiene miedo y empieza a soltar su tinta. Dentro de este adversario hay un ojo de Dios dentro de constelación de Acuario. Na, 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 esta es tu actitud. Me toca matar a Stick otra vez en la Red Bull. Querías brillar por tu actitud. Me siento el eclipse porque acabo al que quiere salir a luz. No lo entiendo, busca otra más y usas una polémica para que aquí te puedan gritar. Solo quieres la atención, hasta el dinosaurio más grande se ha quedado en extinción. Velociraptor si no viene con manada. No importa que tiene...
rimas básicas. Tú mejoraste por medio de la práctica. Yo soy Sarah Connor. Me encanta matar a las máquinas. Yao, yao, como yo le temo. Las máquinas, porque solo el robot puede ganar en tu terreno. Eres el paso de tiempo en este juego. Y yo la máquina, contigo te utilizo como quiero. ¡Tiempo! ¡Asesino! ¡Rapper! ¡Pasas con él! ¡Se lo llevan así! El peor enemigo es uno mismo, aunque suene cliché, pero cuando haces estas cosas lo sabes. Ya he perdido muchas veces conmigo misma, me voy ganando. Aprendí muchísimo. En una sesión de freestyle, de ida y vuelta, aprendí demasiado. Y creo que eso me va a servir mucho. Estamos listos para la primera batalla semifinal. Skone versus Kasir, gente, ruido. Yo no estoy, no te gritaría nadie. Te traigo a Chile, te traigo de party. Yo no estoy tu padre, yo soy tu sugar daddy. Oh, pasas con él a la final. Asesino versus Raptor. Y se lo damos en 3, 2, solo se mueve Asesino para hacerse presente. Solamente quiere gustarle a la gente, pero actualmente su nivel es decadente y vivir de tu pasado 8. No te va a servir por siempre. Sí. Ay, sin que me gritara nada. Por eso es que lo hice con MCs. Incluso ya fue campeón fuera del país. Es el campeón del mundo y nunca me ha ganado a mí. ¡El asesino! Respeto para mi hermano el Raptor, que es un cabrón. Quiero que le den un fuerte aplauso a Skone y Asesino. Yo creo que Gasir comparte mi idea. Tanto no dudo que Skone haya sido uno de tus mentores como para mí Asesino. Y el hecho de que ellos estén jugando el bicampeonato para mí significa muchísimo. Así que ídolos, muchísimas felicidades, carnales. Cuando empieza la batalla del tercer lugar, nos brinda todo su máximo respeto, tanto a Skone como a mí. Entonces creo que eso habla mucho de él como persona también, de que es sincero. Y puede hacer su ego a un lado para ofrecer su respeto a gente que la admira. La verdad es que Asesino para mí siempre ha sido un margen muy grande, ha sido uno de mis mayores referentes, un ídolo desde que todo esto inició. Y poder ahora, pues no sé, llamarlo amigo, ¿sabes? Que me aconseje, que igual yo lo aconsejo, cuando tenemos problemas nos escuchamos. Y como persona poderlo tratar, para mí siempre ha sido uno de los mayores privilegios que todo este mundo del freestyle me ha dado. Gente como Asesino o Skone, por ejemplo, que están en esta internacional, construyeron la casa que es ahora el freestyle y le pusieron un techo. Quiero que se reserven el ruido para la final histórica que vamos a vivir. Por primera vez en la historia vamos a tener al primer bicampeón internacional de Red Bull Batalla, familia. Venga. Lo que hago, estilo inigualado. Ahora dirás que localistas he tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. La primera le respondo delante de los chavales con orgullo, porque eres un capullo. Has dicho millones de rimas de Chile, capullo. Kaiser, despierta, ese cuerpo no es el tuyo. Si él está tranquilo, si él está suelto, si él está fresco, me gana. Si él se le ve la chulería Skone, me gana. Yo también voy a tirar tu disco de mierda que no me motiva y te estoy haciendo tanta sangre que va a necesitar estas gafas los de la primera fila. Ponte gafas, hermano, en esta ocasión. La gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Le tiré todo lo que estaba pasando aquí en Chile, le hablé del contexto político, incluso le mencioné un par de personajes que él no tenía ni idea, entonces para él fue muy frustrante. Estás dando una mala actuación.
Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. Honestamente, no sé qué coño me acaba de decir la verdad, pero le tengo que contestar. Entonces yo dije, lo tengo que hacer que se frustre, lo tengo que hacer que se desespere. Y fue lo que hice. El Escone no entiende nada de lo que pasa. No sabe que Chile es mi segunda casa. Por el O'Higgins hice amenazas antes de llenar en el Capulicán la plaza. Quita Vergara. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para mí, este campeonato significó más que simplemente un cinturón. Fue una reivindicación para mi carrera, para mi nivel, para lo que represento en el freestyle. Entonces creo que esto demuestra que todavía estamos listos para seguir. Creo que la vuelta del público para mí significó mucho porque yo soy alguien que utiliza mucho al público a su favor para ganar las batallas. Y creo que sin el público hubiera sido imposible ganarla. Bueno, gente, muchas gracias. Como dije, estamos haciendo historia sobre historia. Nos vamos de esta final internacional. Muchísimas gracias, Viña, por el recibimiento y un amor muy grande para todos, de verdad. Muchas gracias. Venía de un par de años que, a pesar de dar buenas actuaciones, a pesar de dar buen nivel, no podía llegar ni siquiera a la final. Me estaba estancando en la semifinal. Tercer lugar, segundo lugar. Y hoy fue como liberarme. Hoy fue como liberarme. Amigo. Te quiero mucho, amigo. Te mereces todo, la verdad. Hermano, te voy a decir una cosa, ¿vale? Mira, fuera de nivel, fuera de no sé qué, hoy se han demostrado muchas cosas. Primero, hemos demostrado una cosa los dos, que el cambio generacional no tiene que ser la fuerza, que seguimos aquí. Y te voy a decir otra cosa, hermano, con lo que estás pasando. Porque vienes de la misma movida de cansancio que yo, con el extra de lo que estás pasando personalmente. No conozco a ningún rapero en el puto mundo que pueda seguir haciendo lo que hace con esa movida mental que tiene, con esa movida psicológica y con ese daño en el corazón. Te prometo que te admiro más que nadie, eres el rapero que más admiro. Me encanta que hayas ganado, te lo mereces, bro. Te mereces un dulce feliz con Nancy, con tus niños. Y me encanta que hayas ganado como si hubiera ganado, hermano. Eres el mejor. Igual si hubieras ganado tú me hubieras sentido igual de orgulloso, bro. Eres el mejor. Es el mejor. El puto mejor rapero de la historia, hijo de puta. Y a este yo lo veía cuando era niño, ¿eh? No está tan viejo como yo. No estoy tan joven, pero... Yo me conservo mejor porque me aferro a la juventud tiñéndome el pelo. Gracias, papi. Look at me now, no va a parar. Ey, look at me now, no va a parar. Ey, tengo la meta clara y voy a llegar. Y una vez ahí esto no va a parar. Look at me now, no va a parar. No, look at me now, hey, no va a parar. Nah, nah.